A Xunta, en vez de cuidar o noso forestal, pois inventouse no Corelo un forestal novo que é de pistas, cortalumes e piñeiros, e cando viña un incendio acompañado de aire ou de vento, pois arderá todo o Corelo e os arredores do Corelo. Basta que veñan dúas semanas con moito calor, vento norte, e pode arder. Los ecologistas auguran un futuro negro a los espacios naturales gallegos. Creen que el desastre de las Fragas do Eume ha sido un aviso de lo que puede ocurrir en otros lugares de alto valor ecológico. Nuestra comunidad reúne la mayor concentración de entornos de este tipo en España y, sin embargo, tiene uno de los porcentajes más bajos de espacios protegidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se cumple una semana del incendio que arrasó más de 750 hectáreas en las Fragas do Eume, en uno de los concellos más afectados, en Acapela. Hoy los socialistas han celebrado un acto para pedir a la Xunta que tome medidas urgentes y ayude a los vecinos. Hoy comprobaremos qué preocupa el estado de nuestros espacios naturales, pero también el de las carreteras gallegas. No están ni pintadas, no sabes a dónde hay stops. No sabes dónde irse al paso, nada. Hay bastantes que sí que están muy, 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 muy mal, que vas con el coche y parece que se te rompe por todos los sitios. Nuestras carreteras se encuentran en su peor estado de conservación desde hace 25 años. Así lo asegura un estudio realizado por la Asociación Española de Carreteras, que asegura que nuestras vías necesitan una inyección de 5.000 millones de euros para mantenerse en un estado aceptable. Falla la señalización, la iluminación y, sobre todo, el asfaltado. La mujer de Lalín, hallada ayer con un tiro en la cabeza, ha fallecido. Tenía... Chegou a miña filla a casa e dixo, mamá, dixeron, bueno, porque xa pola radio escoitou que fora un tiro. Pero eu non sei nada, eu xa te digo, fun a Inderos que estuvo con ela hai dous días, creo que foi miércoles ou... Tenía 70 años. Unos familiares la encontraron tendida en su casa sobre un charco de sangre. Su estado era muy grave cuando ingresó en el Hospital Clínico de Santiago, donde falleció ayer noche. Los vecinos de la mujer dicen que no escucharon nada. Afirman que vivía sola y llevaba una vida normal. La Guardia Civil sigue investigando las causas de este suceso. No se descarta ninguna hipótesis. Y en Ourense, en el municipio de Coles, ha muerto una mujer de 80 años en el incendio que se declaró en su vivienda. Las llamas comenzaron de madrugada y todo parece indicar que la víctima murió mientras dormía por inhalación de humo. Un vecino consiguió sacarla al percatarse del fuego y trató de reanimarla sin éxito. El ministro de Economía anuncia que las próximas reformas del gobierno se harán en sanidad y educación. Luis de Guindos lo ha confirmado así a un periódico alemán. Dice estar convencido de que España superará la crisis financiera y presupuestaria por su propia fuerza y que saldrá reforzada. Reconoce que no habrá recuperación este año, pero cree que en él se sentarán las bases para el futuro. PSOE e Izquierda Unida le han recriminado que los alemanes se enteren antes que los españoles de las reformas en nuestro país. Se cumple una semana desde que se originó el incendio de las Fragas do Eume, un fuego que se llevó por delante más de 750 hectáreas, 350 de ellas de alto valor ecológico. Una de las zonas más afectadas, Acapela, ha recibido esta mañana la visita de numerosos representantes socialistas. Allí se encuentra nuestra compañera Marta Jiménez. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo ha transcurrido esa visita? ¿Qué tal, Marta? Efectivamente, esta mañana miembros de la Ejecutiva Nacional y Provincial del PSDG-PSOE acudieron hasta el punto que tengo a mis espaldas, uno de los más devastados por el incendio en las Fragas do Eume, entre ellos la portavoz de Medio Ambiente del Grupo Socialista, Carmen Gallego, o el diputado en el Congreso por A Coruña, Francisco Caamaño. La cita sirvió para valorar in situ las consecuencias devastadoras de este fuego y para compartir con los alcaldes opiniones sobre lo ocurrido. En declaraciones a los medios, los socialistas gallegos han asegurado que seguirán exigiendo responsabilidades a la Xunta y que explique cuál será su plan de actuación para regenerar la zona dañada. Además, hicieron especial hincapié en dar más protagonismo a los vecinos que sufrieron directamente las consecuencias del fuego. En cuanto a quienes apuntan que este incendio se está utilizando como arma política, insisten en que este es un problema de sensibilidad medioambiental. A todo de agora, só temos declaracións,
acerca dos incendiarios, declaracións acerca dos plans de regeneración, pero ningún plan concreto, ninguna data para iniciar os traballos, ningún orzamento, é dicir, ninguna concreción. Eu non creo que se este a utilizar o tema das fragas como arma política. O tema das fragas é un tema de sensibilidade medioambiental e cultural, porque isto non é só un espacio único. Representa tamén unha cultura única, unha forma de vivir ca natureza. E, polo tanto, defender eso é defender o que somos. Non é unha cuestión de ideoloxía, sino de identidade co que un é. As Fragas do Eume son uno de los 10 parques naturales que hay en Galicia. Son espacios protegidos, pero no los únicos de alto valor ecológico en nuestra comunidad. De hecho, aquí está la mayor concentración de hábitats de interés y prioritarios para la Unión Europea. Y sin embargo, Galicia es una de las zonas con menor porcentaje cubierto por la Red Natura. Hoy por hoy, el fuego es una de sus mayores amenazas. Galicia está sembrada de santuarios naturales. Por cada 100 kilómetros cuadrados hay 17 hábitats, el doble que en el resto de España. Pero no todos están protegidos. Aserrado Courel, en Lugo, guarda el 50% de la biodiversidad gallega y aún no ha sido declarada parque natural. Las especies que hay pues son las fallas, los teixos, los acibros, las abidueiras, que eran los árboles primixenios de Galicia. Esto que vemos aquí, que también tiene un grandísimo valor ecológico, estos son cultivos de castiñeiro de fai 300 a 400 años. Se declara porque hay intereses ocultos por atrás. Aquí en Courel no hay una brigada de extinción de incendio, ¿no? En Ourense, a cepa da Limia y as veigas de Ponte Liñares están muy cerca del Parque Natural do Xurés, pero fuera de su influencia. A cepa da Limia no ten ningún euro de inversión da Xunta de Galiza desde que se declaró. Basta que veñan dos semanas con moito calor, vento norte, e pode arder. En los últimos meses, el fuego está cada vez más cerca, pero no siempre ha sido el principal enemigo de estos espacios. Los ecologistas denuncian que los fondos europeos destinados a la Red Natura se invierten en repoblar con pino o eucalipto, o en abrir cortafuegos, que serían innecesarios con especies endémicas. No lume das fragas do Eume, os eucaliptais serviron de combustible. Los castiñeiros, por ejemplo, pueden arder porque estaban muy secos o porque tenían parte del tronco seco, pero nunca su volumen ardiendo hasta la copa de los árboles. Sin embargo, los piñeiros sí. A Xunta, en vez de cuidar o nuestro forestal, pues inventóse en Courel un forestal nuevo que es de pistas, cortalumes e piñeiros, y cuando viene un incendio acompañado de aire o de vento, pues arderá todo Courel y os alrededor de Courel. Frente a la explotación minera y maderera, apuestan por la ganadería, los productos autóctonos y el turismo rural, otra forma de luchar contra el abandono por la creciente despoblación. En Asturias es un negocio, en otros países de Europa es un negocio, porque se puede conservar y al mismo tiempo puede servir para un reclamo para que venga gente, incluso hay lo que se llama ahora turismo científico. Pueden ser un componente mismo que nos ayude a salir de esta crisis económica que estamos padeciendo. El desastre del Parque Natural de As Fragas do Eume nos ha recordado lo vulnerables que pueden ser siglos de equilibrio para nuestras potencias naturales, y de eso en Galicia tenemos mucho que perder. Las carreteras españolas se encuentran en su peor estado desde hace 25 años. Así de tajante es el informe que anualmente realiza la Asociación Española de la Carretera. En él se asegura que serían necesarios 5.000 millones de euros para que nuestras vías pudieran alcanzar el aprobado. Y como van a comprobar, Galicia no es una excepción. Hay que remontarse hasta los años 80 para recordar unas carreteras en tan mal estado. Así de tajante es el estudio elaborado por la Asociación Española de la Carretera, que asegura que la conservación de nuestras vías no era tan deficiente desde 1985. Hay bastantes que sí que están muy, 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 muy mal, que vas con el coche y parece que se te rompe por todos los sitios. El primer tirón de orejas se lo lleva el estado del asfalto, que necesitaría una inversión de casi 5.000 millones de euros para alcanzar el aprobado. Sería necesario pintar más de 50.000 kilómetros de carretera y, sobre todo, reasfaltar el firme. Las líneas, igual que el asfaltado, veo que está deteriorado últimamente. Algunas hacía falta a veces pasarle un pavimento mejor. Hubo una época hace un par de años que hubo muchísimos baches. Solucionaron, pero ahora vuelve otra vez a haber un montón de baches en todo Santiago. El estudio asegura que hay que reponer además 320.000 señales que actualmente se encuentran en un estado defectuoso. Y es que en apenas un par de metros nos podemos encontrar con dos ejemplos curiosos. De la señal completamente carcomida por la maleza, pasamos a una indicación cuando menos difícil de leer. Las carreteras no están ni pintadas, no sabes dónde hay stops, no sabes dónde hay sedal pasos, nada.
El estudio de la Asociación Española de la Carretera alerta de que cada euro no invertido a tiempo en la recuperación de carreteras se convierte en 25 pasados los 5 años. Venían reivindicándolo desde hace años y finalmente Bruselas les ha dado la razón. Los furanchos podrán servir todo tipo de comidas una vez entre en vigor el decreto de la Xunta que regula su actividad. Una normativa con la que se viene a legalizar una práctica que desde hace años enfrenta a furancheiros y a hosteleros. Los furancheiros de Pontevedra desean mantener la tradición, pero hay puntos de la normativa existente que no aceptan, como el tope de 1.000 litros de vino para vender. ¿Qué fas con ese otro viño? ¿Tiras polo río? Nos queremos que se nos aplique una normativa europea donde sí se regulan cierto tipo de comidas que puedes ofrecer no furancho, que nos digan, oye, pues que van a ser las tapas, o chorizo, orella, o que sei, pois os callos. Yo pienso que un restaurante, lógicamente, todo el mundo quiere vender. Pero que no se vea pelear con nos por vender una taza de viño o una tapa de orella. También aseguran que existen falsos furanchos y pagan justos por pecadores. Nos fan daño a nos y están haciendo mucho más daño también a hostelería, que por o feito de poñer un ramallo sin estar ni registrados como furanchos, están vendiendo productos que pertenecen a hostelería. Furanchos adaptados a los tiempos de hoy, con la esencia tradicional. Vender sus excedentes de vino acompañado de ciertas tapas de sencilla elaboración. Una demanda, según ellos, justificada. Si utilizas o trator para sulfatar, estás pagando o gasoil. Y estás pagando os sulfatos. Y todo esto, como sabes, siempre va grabado con impostos. Nos de todo esto no podemos desgravar nada. Ni desgravamos nada. Y eso que pedimos que se nos considere también. Los furancheiros se reunirán con representantes de la Consellería de Presidencia para tratar de solucionar su situación. Nadie sabe en Goiás qué pudo ocurrir porque nadie vio ni oyó nada, pero una de sus vecinas ha fallecido después de que en la jornada de ayer un familiar la encontrara en su casa con golpes en el cuerpo. Más tarde se descubrió que había recibido un impacto de bala. La policía judicial trata ahora de averiguar qué fue lo que pasó. Nada saben en Lalín. Oí como rezo la señora, pero no sé. No sé nada de eso. Y de nada se enteraron en Goiás, donde creyeron que ambulancias y policía respondían a otra cosa. Pensamos que sería un accidente en la rotonda o por ahí. Y después fue cuando se veo su policía ahí en la curva, por un lado para otro. Después a mí me llamó un vecino y dijo, ¿qué pasaría ahí en la casa del obrero y tal? Tardaron horas en saber en realidad qué había sucedido. Los vecinos estaban conmocionados. La casa en la que todo ocurrió está alejada de lo que es el núcleo de viviendas que forman la localidad de Goiás, por eso nadie pudo escuchar nada. Dicen los vecinos que la fallecida era una mujer amable que gozaba de buena salud y una vida social activa tanto en Goiás como en el vecino Lalín. No estaba en Goiás, pero la estuvo aquí. Donde no le faltaban conocidos. Y era, ahora hay tiempo que no la había, pero sí vine a comprar aquí. Vi a una mujer fuerte, no sé si cada vez mejor tenía algunos problemas, pero vi a una mujer fuerte. Hoy la policía judicial de la Guardia Civil seguía trabajando en la vivienda de Goiás para intentar esclarecer qué pudo pasar en ella. Y una mujer de 80 años ha fallecido esta madrugada en un incendio registrado en el municipio de Coles, en Ourense. Todo parece indicar que las llamas comenzaron en torno a las 5 de la madrugada. La mujer, que vivía sola, falleció mientras dormía debido a la inhalación de humo. Al parecer, fue uno de sus vecinos quien sacó a la mujer de la vivienda al percatarse de las llamas e intentó reanimarla sin éxito. La Policía Judicial de la Guardia Civil han abierto una investigación para esclarecer las causas del incendio. Nos encontramos con que estaba la casa ya en llamas y había una persona fallecida. Aparece pues aquí un vecino que es compañero nuestro, pues intentó sacarla y reanimarla, pero como pues había inhalado bastante humo, pues no fue posible. Y la crónica de sucesos nos deja otra víctima, en este caso en Cataluña, donde los Mossos de Escuadra investigan la muerte violenta de un menor de 16 años. Aunque por el momento se desconoce la identidad de la víctima, todo apunta a que se trataría de un joven de origen boliviano. En estos momentos la policía investiga si su muerte se produjo en el marco de una pelea entre bandas juveniles. Por el momento la investigación permanece bajo secreto de sumario. La Policía Nacional ha interceptado en Algeciras un cargamento de 1.500 kilos de efedrina,
una de las principales sustancias con las que se elabora la metanfetamina. La mercancía, que procedía de China, habría sido encargada por una empresa española que tenía previsto venderla en América Latina. La Policía Nacional ha detenido a dos personas que, al parecer, tenían previsto recibir otro envío que superaría las 5 toneladas. Los investigadores, en el registro del domicilio de estas dos personas detenidas, hallaron documentación. Estaban preparando un envío aún mayor de 5,5 toneladas. Esta cantidad es muy importante porque a partir de 1,5 kilos de efedrina se podría fabricar, se podría obtener 1 kilo de metanfetamina. El ministro de Economía ha concedido una entrevista a un rotativo alemán en el que asegura que las próximas reformas del gobierno irán dirigidas al campo de la sanidad y la educación. Dice De Guindos que este año será para sentar las bases de la recuperación, pero ha rechazado crear falsas expectativas. PSOE e Izquierda Unida le han afeado el gesto y aseguran que, de nuevo, los alemanes se enteran antes que los españoles de los planes del gobierno. España lo hará por su cuenta. Es la sentencia con la que el diario alemán Frankfurter Allgemeine titula la entrevista al ministro español de Economía. En ella, De Guindos anuncia que las próximas reformas se centrarán en los servicios públicos, sobre todo en la salud y la educación. Según las palabras del ministro, esto se hará sobre todo a partir de una racionalización de los gastos correspondientes a las comunidades autónomas. Asegura De Guindos que España no seguirá el camino de Grecia, Irlanda o Portugal y que nuestra economía saldrá reforzada después de que su gobierno haga en 6 meses lo que no se ha hecho en los últimos 4 años. Sobre los malos indicativos de los últimos días, con la prima de riesgo disparada de nuevo, ha insistido en que una vez que los inversores estudien los nuevos presupuestos, responderán de forma positiva. Los anuncios de De Guindos en un periódico alemán han levantado de nuevo ampollas en la oposición. La semana pasada fue el propio Rajoy el que, reunido con el presidente del grupo parlamentario de Angela Merkel, habló de los presupuestos españoles antes de que Montoro diese la explicación detallada. El PSOE llegó a hablar entonces de humillación pública. Poco ha tardado el Partido Socialista en responder al anuncio realizado por De Guindos. Su vicesecretaria general, Elena Valenciano, ha asegurado que no apoyarán ningún tipo de recorte ni en sanidad ni en educación. Dice que se trata de derechos irrenunciables. La educación y la sanidad son elementos fundamentales para las familias porque son la igualdad y la seguridad garantizadas muchísimo más en momentos de crisis como este. Así que para el Partido Socialista, desde luego, la educación pública y la sanidad universal son dos de nuestras líneas rojas innegociables. El gobierno conservador de Portugal ha decidido suspender las jubilaciones anticipadas hasta 2014, cuando acaba el programa de auxilio financiero al país. La medida, que entrará en vigor mañana tras su promulgación por el jefe de Estado luso, Aníbal Cavaco Silva, no afectará a los desempleados involuntarios de larga duración. La medida se debe, según el Ejecutivo, a los problemas de salubridad financiera en el país y al aumento de esperanza de vida de la población portuguesa. Según datos oficiales, un 20% de los más de 10 millones de portugueses supera los 65 años de edad. La directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, no descarta que Grecia quiebre y tenga que salir del euro. En una entrevista concedida a la cadena norteamericana CBS, Lagarde ha advertido de que Grecia no ha conseguido evitar la bancarrota por completo, a pesar de las medidas de austeridad impuestas por el gobierno heleno. Unas declaraciones que llegan en un momento decisivo para el futuro de Grecia. En apenas un mes, los griegos se enfrentan a unas elecciones en las que, de producirse un cambio político, se podrían poner en peligro las condiciones bajo las que Atenas aceptó el segundo rescate financiero. Tras 4 meses al frente de las Fuerzas Aeronavales Europeas, España cede a Francia el mando de la misión Atalanta contra la piratería. El contraalmirante de la Armada Española, Jorge Manso, deja desde hoy en manos de la Armada Francesa la misión aeronaval de la Unión Europea de lucha contra la piratería. De esta manera, España cede el mandato en un momento crucial de la misión, después de que los 27 hayan acordado que puedan atacar las bases logísticas, los esquifes y los depósitos de combustibles en la costa somalí.
Continúa la investigación para determinar las causas del accidente de un F-18 en Virginia, en Estados Unidos. Poco después de despegar, se estrellaba contra una zona residencial y todo apunta a que el siniestro pudo deberse a un fallo mecánico. No hubo víctimas mortales, pero 6 personas resultaron heridas de diversa consideración. Son imágenes del barrio residencial de Virginia Beach, en la costa atlántica de Estados Unidos, donde ayer se estrelló un F-18 de la Armada. Aún no están claras las causas del accidente, pero una testigo afirma que vio aproximarse el avión volando bajo y con fuego en una de las alas. Por suerte, solo hay 6 heridos leves, entre ellos los 2 pilotos de la aeronave que, según el Pentágono, tuvieron tiempo para activar los sistemas de eyección y salir del avión. Al parecer, el aparato tuvo un fallo mecánico después del despegue y empezó a perder combustible antes de estrellarse contra los edificios. Inditex, Roberto Verino, Quina Fernández, Antonio Pernas, Galicia, exporta moda y diseños de calidad desde hace años. Y a pesar de las dificultades, siempre hay valientes que buscan hacerse un hueco, como es el caso de Evoluta. Sus creadoras de Sada comparten mucho más que su pasión por los complementos. En plena Semana Santa de la Capilla Sadense de San Roque, donde tienen sus artículos expuestos, no salen pasos, sino bolsos de piel. Sus piezas son exclusivas, artesanales y nunca pasan de moda. Con un sello muy personal llega Evoluta. Mi madre y yo empezamos en el 2006. Mi madre pues llevaba una trayectoria en el mundo de la moda, en diferentes campos, y yo pues, como estudiante de arquitectura me fui poco a poco introduciendo, ¿no? Y a mi madre me enseñó muchísimas cosas, su gusto es estético, exquisito, y poco a poco pues hemos ido desarrollando la firma, ¿no? La geometría de cada pieza siempre está reflexionada y pensada desde el punto de vista de la textura, de la piel y el tipo de piel. Este es el modelo Serpe, que lleva piel de pitón metalizada. La versatilidad es otra de sus claves. Otro de los aciertos de Evoluta es su concepto de bolso joya, como por ejemplo en este caso, donde este torque está funcionando como fornitura de este bolso de mano. Exquisitez y originalidad se dan cita en este bolso homenaje a Balenciaga, compuesto a partir de plumas de gallo de Moss, plata y ébano. Desde el principio, Carmen y Cristina apostaron por la temporalidad. Son piezas donde realmente uno se sienta cómodo hoy y dentro de 10 años. Incluso me parecía súper bonito decir, de trasladar de generación en generación, ¿no? Que yo invierto en una pieza Evoluta, pero sé que puede quedar para mis hijos, para mis nietos, ¿no? Un bolso pues depende también del tamaño, ¿no? Podríamos oscilar entre 400 hasta 1000 y pico euros. Además, las creaciones masculinas también tienen aquí un hueco, ya que Evoluta ofrece la posibilidad de encargos personales. Esta es muy simple, va en piel de pitón y el interior en piel de cordero. Mucha gente puede pensar que este tipo de producto tiene que ser como una vestimenta como muy formal, ¿no? Todo lo contrario, buscamos un poco ese rollo desenfadado, informal, incluso con vaqueros. De la fusión del talento entre madre e hija nace esta firma, con el propósito de colarse en los fondos de todos nuestros armarios. Mirar y pensar es el título elegido para resumir la trayectoria de Balenciaga en la exposición que la Fundación Nova Caixa Galicia ha traído a Santiago como homenaje al diseñador. Se trata de una muestra compuesta por 9 piezas originales del modisto y más de medio centenar de fotografías de las prendas que marcaron un antes y un después en su carrera. Cristóbal Balenciaga es quizá el modisto español más consolidado en el panorama internacional y justo cuando se cumplen 40 años de su muerte, la Fundación Nova Caixa Galicia de Santiago ha querido homenajear a este genio de la aguja trayendo a nuestra comunidad parte de su legado, una muestra que pretende plasmar la evolución del diseñador también con fotografías del gallego Manuel Outumuro. La exposición se compone de 60 instantáneas, pero también de 9 prendas diseñadas por el modisto vasco entre los años 1935 y 1968. Se trata de 3 abrigos, 2 vestidos de noche, 2 de cóctel y 2 conjuntos. Joyas de la alta costura cedidas por el Museo Cristóbal Balenciaga de Guetaria, puesto en funcionamiento hace apenas un año. En vivo o en fotografía, de las 2 maneras es posible comprobar la impecable composición de todas y cada una de las prendas. Piezas que catapultaron al modisto al Olimpo, donde unos pocos, como Coco Chanel o Christian Dior, consiguieron llegar. La exposición estará abierta al público hasta el próximo 24 de junio.
Los amantes de la música electrónica tienen una cita esta noche en A Coruña, donde se va a celebrar la Super Goa, una fiesta que estará presidida por los Too Many DJs. El conjunto belga repite visita a la ciudad herculina después del éxito que alcanzaron en el Festival Sonar del 2010. Comparten cartel con la archiconocida Miss Keating y con el italiano Marco Carola, un evento que se celebrará en Expo Coruña a partir de esta tarde y que se prolongará durante toda la madrugada. Y para los que prefieran una noche más relajada, pueden mirar al cielo y disfrutar con la luna llena de hoy. Una luna que, por cierto, se encarga de situar en el calendario la Semana Santa. ¿Nunca se han preguntado por qué estos días festivos se celebran cada año en fechas diferentes? La razón hay que buscarla en la astronomía. En el año 325 d.C. se estableció que el Día de Resurrección se celebrase el domingo posterior a la primera luna llena de la primavera. Hoy, 7 de abril, tenemos la luna más importante del año, en la que se conoce como luna llena pascual. Pues así, mirando al cielo, nos despedimos. Recuerden que la información regresa esta noche a las 9. Que pasen una feliz tarde. You saw me standing alone.